Este 27 de abril, la ONG Helvetas entregó 5 lavaderos en el mercado 3 de enero del Callao, en el marco del proyecto Respuesta Regional, sustituyendo el tedioso mecanismo que utilizaban comerciantes y público en general, que desanimaba el lavado de manos como medida de prevención del COVID-19. Dar gracias a ONG que nos está brindando, nos está apoyando a este mercado 3 de enero. Gracias a la ONG Helvetas, muy agradecido por parte a nombre de todos los componentes de acá del mercado 3 de enero, por esa inquietud y esa responsabilidad que han tenido ustedes como ONG para ver la seguridad tanto del público como de los mismos comerciantes. Habíamos evaluado casi por el mes de noviembre, que este es un mercado muy concurrido, realmente alberga casi 2.000 personas. Tienen más de 400 puestos y por eso era necesario para ellos brindarles el lavadero de manos, porque tenían lavaderos muy artesanales, ¿no? Que no permitía, digamos, un funcionamiento muy ágil para las personas. Ahora esperamos que con esto tenga mayor agilidad, guarden las medidas de distanciamiento y todas las personas se animen a ingresar al mercado con las manos bien limpias, ¿no? Está bueno, ¿no? Para todo la cliente, para todo el público que va a entrar, ¿no? Y es una ayuda tan grande, ¿no? Por lo que estamos pasando esta pandemia, para poder desinfectar nuestras manos. De la misma manera, el personal de la ONG Helvetas facilitó al público asistente al mercado 3 de enero algunos materiales de higiene para la prevención del COVID-19 a través de juegos y dinámicas. Es muy importante para la salud. Hay muchas personas que todavía no saben, no se han informado. Esto les sirve de mucha ayuda a ellos. Espero que sigan haciendo este proyecto, porque así nos ayuda a nosotros a prevenirlo y para que las personas tengan más conocimiento sobre esta enfermedad. Así nos ayuda a nosotros a protegernos más. Los invitamos a que visiten nuestra página informacionvenezolanosperú.wordpress.com o al número 984-114-041.